Nada más, no te pongas en medio, papá. Ay, perdóname. A ver. Una semana que jueguen aquí. Después el viernes. Bueno, pues, ¿qué significa para ustedes el hecho de tener a toda la gente esperando para poder llevarse la foto, el autógrafo con ustedes? Bueno, siempre es de gran orgullo para mí poder compartir con la gente, porque sé que es una emoción muy grande para ellos. Entonces yo estoy muy contenta, muy agradecida con el club, aquí con Innova, por la oportunidad de convivir con la gente, y lo poquito que las podamos hacer felices a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción también. Porque ahora que has estado fuera, has estado conviviendo más con la gente, ¿qué te parece este tipo de cuestiones para acercarte a los aficionados? No, siempre me da mucha felicidad, la verdad. Creo que este grupo de gente, los fans del club, los fans de Rayados, Rayadas, siempre han
apoyarnos como muchísimo y pues me da mucha felicidad que poder acercar con ellos y pues no sé cómo dar eso más como algo más personal, ¿sabes? Y eso me da mucha felicidad. Dentro de esa entrega, ¿cuánto tiempo hace falta para que la gente te pueda ver de regreso a la gente? No, pues ojalá tengo minutos en el próximo partido. Ya estoy entrenando como al full. Ya me siento muy bien gracias al cuerpo técnico y pues los fisios allá en el club. Y no, pues ya ojalá pronto. Listo, chicos. Gracias. 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 Preguntas relacionadas al evento, muchachos, por favor, de este lado. Cuando gusten. Hola, Jordi, Sergio, pues cada vez más enchufados con la afición, ¿no? Sí, muy, muy contentos de poder tener esas actividades, de poder estar con la gente y convivir un rato y bueno, que la gente se enchufe con nosotros. Estamos muy contentos de cómo vamos y bueno, vamos a seguir dándolo todo para que la gente esté contenta con nosotros. Sergio, la misma pregunta, la gente cada vez más compenetrada, ¿acude más gente al estadio también? Sí, estamos muy ilusionados con lo que queda de temporada y bueno, esta cercanía siempre es muy importante, así que como ha dicho mi compañero y gran amigo Jordi, pues seguir rindiendo y seguir buscando el campeonato para darles una alegría muy grande. Sergio, cada vez te ves más compenetrado. Preguntas solo relacionadas al evento, por favor. ¿Y el equipo? Sí, poco a poco, al final vengo una lesión de 4 meses, sé que ahora estoy en la etapa de volver poco a poco, pero bueno, todavía me queda un poco más para estar al 100%, pero sí que me voy encontrando cada vez mejor. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Gracias.